nosotros la cantidad de brigadistas que va tanto desde la provincia de Misiones hasta Tierra del Fuego, más de 2.000 personas han sido capacitadas por nuestros instructores, se han sumado casi 50 autobombas especializados, muchos de estos vinieron para la jurisdicción de Parques Nacionales, que es lugares especialmente sensibles como patrimonio ecológico de nuestro país, que están resguardados, pero también en provincias como Entre Ríos, como el norte de la provincia de Río Negro, en Conesa, donde hemos habilitado el año pasado una base con medios de Nación y con medios de la provincia para reforzar una zona que es asolada por incendios de grandes extensiones, como también sabemos que ha pasado en La Pampa reiteradamente. Es decir, hay todo un esfuerzo del Estado Nacional para cuando las circunstancias lo ameriten y los incendios alcanzan un volumen tal que no son suficientes los recursos municipales, los recursos provinciales, está el Estado con recursos que especialmente son aéreos y también con una brigada especializada que tenemos en el Bolsón, en condiciones de trasladarse a otras partes del país. El verano pasado lo hizo a La Pampa. Enfrentar estos incendios que, si bien tienen un marco dentro de la naturaleza, que es parte del proceso ecológico, del proceso natural, el hecho del incendio en los medios rurales, hay una parte donde el hombre lo altera con su presencia, con su actividad, desde la del trabajo, cuando a veces para mejorar pasturas se producen incendios de manera intencional, como los que son accidentales, porque tenemos en esta zona especialmente una marcada presencia del turismo que a veces no lo hace respetando las condiciones de preservación del bosque. En algunas horas ustedes van a notar en esta base la presencia del primer helicóptero que estamos destinando a la zona, que van a ser 4 para las provincias patagónicas. Ya hay aviones desde hace aproximadamente un mes, es decir, hemos adelantado nosotros este año la presencia de los medios aéreos. Y justamente en un momento de restricciones económicas que se están dando en todo el país, en este campo no lo hemos hecho. El Estado Nacional está poniendo tantos recursos materiales como lo ha hecho durante el verano pasado. Así que bueno, estamos en condiciones y preparándonos para enfrentarlos, creo que con éxito, lo que pueda pasar. ¿Este refuerzo puede decirnos la cantidad concreta de brigadistas que van a trabajar este verano acá en el parque? Sí, nosotros el año pasado teníamos, en el caso de Nación, unos 40 brigadistas, este año van a ser 60. Las provincias le van a ir contando los refuerzos, pero sé que Chubut ha reforzado también con más brigadistas. Así que yo creo que hay un incremento que es importante, que estamos teniendo y que va a redundar en estar en mejores condiciones para enfrentar los incendios. Ya decía, nosotros hemos reforzado desde Nación y sé puntualmente que la provincia de Chubut también lo ha hecho.